Entrevista. Sí, que te la dejo toda vos. Tenemos una entrevista toda vos. De una película, mira, la verdad que te la recomiendo para que vayas. Sí, voy a ir. Los domingos a las 20 horas en el Malva, y le auguro que se va a prorrogar más allá de julio. Ahora tengo por ahí anotado los días en que está también en el... Acá está, en el CCK pueden ir todos los viernes a las 19 horas y en el Malva los domingos a las 20 horas. Vamos a hablar sobre esta película hermosa, Nuestros Días Más Felices, que la semana pasada estuvimos hablando de la felicidad en este programa. Sí, es verdad, es verdad. Una película de Sol Berrueso, Pichón Rivière, su segunda película, ya está filmando la tercera. Sol vive en Islandia, es una directora y guionista argentina, licenciada en dirección de cine por la Universidad de Cine. Su primera película fue Mamá, 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 rodada solo por mujeres, tanto en el equipo técnico como en el elenco, y actualmente está desarrollando su tercera película, Amor, Sexo y Lágrimas, con un título bastante provocador. Y esta, que es la segunda, que es la que tuve el placer de ver a sala llena. Me encanta cuando el Malva, como cualquier sala, pero cuando el Malva empieza a dar esa cola, esa vuelta que termina en la calle. Da satisfacciones. Mucha satisfacción. Y ver esta presentación con todo el elenco, Nuestros Días Más Felices, y conocerla en persona, a quien vamos a entrevistar ahora, que es una gran protagonista de esta película, Antonella Saldico. Que Antonella, estás ya en el aire, ¿no? Sí, estoy ¿Cómo, acá. ¿Cómo estás? Bueno, te presento primero y ahí arrancamos. Antonella Saldico es actriz y escritora también. Otra que voló de nuestras tierras, que está por el mundo, digo, porque en realidad nació en Miami, Antonella. En 1986, su adolescencia transcurrió en Heidelberg, Alemania. Recibió el Cóndor de Plata como actriz revelación por su trabajo protagónico en La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, de Fernando Salem. Que Fernando Salem me encanta como director, y esta película no la vi, y Antonella me la pasó, así que en breve la voy a ver. Adaptación de la novela Agosto, de Romina Paula. Y bueno, protagonizó además El Vecino Alemán, y ahora está en esta peli por la que la estamos entrevistando. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, chicos, bien, gracias, gracias. Justo cuando me llamaron escuché el último pedacito de la canción de la peli, así que, bueno, nada, entré en clima. Sí, así es, sí, un placer. El día que yo, a mí me gusta contar estas cosas, ¿no? De como de entre casa. El día que recibí esta gacetilla de prensa, yo acababa de leer un libro que me regalaron para el cumpleaños de Delfín de Vigan, Las Gratitudes. Un libro bastante comentado. Y Las Gratitudes es la historia de una mujer que empieza a tener un problema por el cual termina en un hogar, un problema de salud, y dice que ella se encuentra con... oye la voz de una niña, recuerda una niña como si fuera ella, de pequeña, ¿no? Y hay un fragmento que dice... Cuando la presenta, la protagonista dice, es una anciana con apariencia de niña o una niña envejecida por descuido, víctima de un encantamiento. Y cuando leí esta película dije, quiero verla. Es más, como es Las Gratitudes, es una película un poco... es un libro fuerte y triste. Yo dije, bueno, vamos a verlo. Y le dije a un grupo de amigas con las que leímos este libro, me dice, no quiero ver algo oscuro. Y todo lo contrario, la verdad que la película es hermosa, y justamente la película te muestra esto, como una mujer que cumple 74 años, que vive con su hijo, que va a hacerse un estudio médico, recibe un diagnóstico, y un buen día se despierta como una niña. Y le cuesta contarle al hijo, y después aparece Antonella. O sea, Agatha cumple 74 años, está con su hijo Leónidas, y tienen que llamar a Elisa desesperada para decirle, volvé. Elisa se fue de ahí, de esa ciudad costera, quizás para no volver, y terminó volviendo porque algo le estaba pasando a mamá. No sé si ahora vamos a pasar el trailer. Sí. Ahí lo estamos. Contanos. Ahí lo estamos pasando. Ahí estamos pasando el trailer. En ese tráiler, quien arranca es un gurú que tiene un programa de tele que Agatha consume permanentemente. Y recién hablamos de esto, ¿no? De cómo me interpela la película. La película arranca con este gurú en la pantalla, que después vemos que es un programa de tele, que dice, la conquista del éxito. ¿Cuál es el obstáculo que impide mi llegada a la felicidad? Acompáñeme en este viaje. Bueno, esa es la invitación que la directora nos hace, meternos en este viaje. Antonella, contanos cómo llegás a esta película.
Bueno, es un poco como lo que contabas sobre esta cruza entre las disciplinas, ¿no? O cómo de repente te puede pasar que estás leyendo un libro y en paralelo una temática similar o parecida te lleva al cine. Mi vida está repleta de estas coincidencias. Y yo estaba dando clases, bueno, doy todavía clases de alemán y de inglés. Antes de la pandemia las daba en mi casa. Y Sol se acercó a hacer un intensivo de alemán. Estaba como curiosa en relación al idioma. Ella es muy estudiosa. Ya había estado estudiando islandés en algún momento y creía que el alemán entonces se le iba a hacer un poco más fácil. Y empezó a venir a casa 3 veces por semana a hacer este intensivo de alemán mientras estaba filmando Mamá, Mamá, Mamá. Entonces, bueno, obviamente el tema que teníamos en común, más allá de ser profesora y alumna, era también nuestro quehacer en el cine. Vio La Muerte No Existe, bueno, intercambiamos nuestros proyectos, y ella en un momento me dice, che, estoy escribiendo un guión donde creo que hay un personaje que podría ser para vos, en el que me gustaría que colabores activamente también desde la escritura, desde ideas, como meterme también con el guión. Y bueno, yo también, digo, más allá de dedicarme a la actuación, escribo, entonces me pareció muy convocante y muy generosa la propuesta. Y bueno, y a partir de ahí, la verdad es que fue todo muy veloz, porque yo estuve ayudándola un poco, iba leyendo como las distintas versiones de guión y todo, y muy rápidamente el proyecto quedó seleccionado para participar de una convocatoria que es el Bienal College de Venecia, del Festival de Venecia. Y bueno, ahí Sol me contó eso, me dijo, bueno, hay muy pocas probabilidades de que la peli quede, porque son muchísimos los participantes a nivel mundial. Y bueno, y después me iba contando las ternas en las que iba avanzando, hasta que finalmente quedaron finalistas y ganaron el premio. Entonces los fondos llegaron rápidamente, que es como la gran problemática que tiene también el tema de la financiación nacional. Y bueno, rápidamente llegó el dinero y la película se pudo filmar, así que de repente ya estábamos en el rodaje en pocos meses. Y bueno, y después la peli se estrenó allá en septiembre del 2021, que fue el mismo año en el que se filmó en el Festival de Venecia. Y después al año siguiente, el mismo año creo, la estrenamos en Mar del Plata, o no sé si fue al año siguiente, no, creo que fue en el 2022, a un año después. Y bueno, y ahora la peli llega a las salas. O sea que yo esperaba preguntarte cómo fue el casting o cómo fue tu primera lectura de un guión ya cerrado, pero no, vos sos casi co-creadora al lado de Sol, de esta idea. O sea, ayudaste a pulir el guión, o sea que y ella ya, o sea, te vio, cuando te vio como Elisa, o vos te viste Elisa. Es extraño, porque en realidad no fue eso, sino más como una escucha activa. O Ajá. sea, tuvimos solo, creo que, no sé, 2 jornadas donde hicimos como una especie de escritura. Como si fuera, no sé, como casi como si fuera la instancia de chatear, como, bueno, acá Leonidas te dice esto, ¿cómo responderías? Y bueno, después ella, sí, el guión más formalmente lo trabajó en estos laboratorios de los que participó, y también en paralelo con la productora, que es Laura Tablón, de Rita Cine, donde le terminaron de dar forma, la forma más oficial y cerrada. Pero sí fue como una aparición en la mía, en el proyecto, desde muy temprano, cuando el guión todavía era una cosa plástica, y de a poco se fue cerrando para así ya hacer una versión corregida y definitiva. Y es loco, porque es algo que a los actores y a las actrices nos pasa poco, en realidad. Esta idea, digo, del casting no es una idea errada, es lo más probable, digo, que te llamen y te digan, bueno, tenés que castear, tenés que, de hecho, a veces son audiciones largas, de meses, donde no te confirman, y bueno, y en este caso fue al revés, o sea, fue entrar incluso con un guión todavía verde. Claro. Bueno, Laura Tablón, de Rita Cine, el otro día presentó
El estreno de esta película en el Malva, y al finalizar estás esperando que alguien, bueno, además de la timidez de las actrices, digo, estás esperando que alguien del público, pero estábamos digiriendo. Yo fui con una amiga, obviamente a mi amiga le interpeló desde el lado de algo que está atravesando su madre, con lo cual yo en un momento yo no sabía si ella estaba, porque había estado resfriada, y yo dije, está resfriada, se la pasó llorando parte de la película, y me dijo, no estaba resfriada, no eran mocos, realmente estuve llorando, y la gente creo que tenía que decantar la historia, porque creo que todos y todas quisiéramos que nuestros padres, en esa etapa en la que nos convertimos en padres de nuestros padres, de golpe, mágicamente, se volvieran a convertir en niños y nosotros pudiéramos ayudarlos desde la niñez, donde uno presume que en esa niñez por lo menos no va a tener los achaques o los problemas de salud de adultos, que no ocurre así claramente en la película. Pero bueno, ¿cómo fue construir para vos el personaje? ¿Cómo recurriste a lo que se suele hacer, ¿no? A veces a emociones propias, internas, en esta historia tan distinta? Y además en esta historia donde... Digo, esto es lo que dice la sinopsis de la película, lo ven en el tráiler, no estoy spoileando nada. Cuando Antonella, en su personaje de Lisa, llega a la casa, que sabemos poco de por qué se fue, pero no nos importa, no necesitamos saberlo, y se encuentra con una nena, claro, es tragicómico al comienzo, o es cómico decir, ¿esta nena es mamá? Que está en el tráiler eso. A ver, contanos cómo construiste este personaje. No, bueno, antes pensaba también como que asististe a una proyección que fue muy particular, porque fue el estreno en el Malva, claro. y obviamente los estrenos siempre, o sea, tienden a ser como un momento festivo, donde a mí me encanta hablar en los estrenos, o sea, obviamente tengo un lado tímido y es también muy abrumador de repente ver una sala llena en el cine, pero a mí me, o sea, tiendo más a eso, a charlar y o ponerme como la camiseta, y de repente me pasó de tener una amiga al lado en la proyección que transitó emociones muy fuertes como tu amiga, y la tuve que contener. Entonces, cuando finalmente llegamos al cierre de la película y a pasar al frente y no sé qué, era tanta la emoción que se veía en el público, que también, por lo menos para mí, fue muy difícil hablar y decir algo, porque me pareció que no había mucho para, o sea, a veces esa sensación de salir del cine y llevarte al menos unas cuadras la emoción en el cuerpo es algo que no pasa seguido y está bueno. Entonces creo que de a poco también Laura se fue dando cuenta de que, bueno, quizás era, nada, cerrarlo ahí. Bueno, uno de los protagonistas también dijo, no puedo hablar porque estoy llorando, dijo. Sí, totalmente, el coach, y es algo que es fuerte también, porque él la película no la había visto. Claro. Entonces, y a mí me pasa que de repente, yo no lo podía creer cuando él dijo eso, porque yo interactúo mucho con su personaje desde mi lugar de público, es uno de los personajes que más me conmueve, justamente porque está en ese registro híbrido, que es como una especie de no espacio, ¿no? Él, todo lo que haga Tabé está proyectado en una televisión de tubo, no se entiende bien si eso es algo que realmente está sucediendo o no, y en relación a lo que me preguntabas de la construcción del personaje, la verdad es que fue bastante simple conectar con el lado emocional de lo que está atravesando mi personaje, que es el retorno a su casa materna, sabiendo que su madre, algo le está aconteciendo en el cuerpo, más allá del diagnóstico oficial, hay una transición. Y me parece que no hace falta vivirlo en carne propia como para poder entender que, bueno, sí, la vida tiene un comienzo y un final, y es una temática humana. Creo que es un tema sobre el cual nos cuesta mucho reflexionar, es algo que tengamos, no sé, un recorrido más espiritual, pero generalmente es una temática pesada, es una temática que tiende más a llevarnos a transitar desde la melancolía, desde la tristeza, en esta cultura, y me parece que Sol logra con esta película darle otra perspectiva. A mí no me gusta pensar que lo que hace es realismo mágico, pero bueno, sí hay una cuota de algo que sucede en la película que sale, ¿no?, del lugar común
y que ayuda a poder proyectar estas ideas en una pantalla. Y es imposible para mí que eso no haga un boomerang en el público, y a mí me pasa incluso, que veo la película y me conmuevo y lloro como si no la hubiera actuado, y claro. Y eso es algo muy fuerte también de transitar, porque la idea es acompañar la peli y todo, y bueno, sigue cayendo como en ese lugar de luminoso por un lado y bueno, muy sensible por el otro. Es que yo creo... aunque no lo quiera llamar realismo mágico, no importa, el corte que se produce de un momento para el otro, donde estamos viendo a Leónidas que le lleva el desayuno a la madre y que la madre no le abre, y es, bueno, quiero spoilear este fragmento, igual cuando lo vean se van a reír, la madre le pasa por abajo, que esto nos pasa, hoy almorcé con unas amigas de más de 70 años que hablaban, que nos conocimos gracias a cursos de cine, y ellas hablaban de los vínculos con sus hijos. Y la pregunta era, pero ¿cómo puedes estar desconectado de alguien que no sabes si sigue viva o no? ¿Sí? Frente a personas que viven solas. Entonces, uno a veces le pasa, me pasa a veces con mis viejos también, ¿no? Decir, che, pero no me estás contestando. Y es a la inversa. Uno siempre decía, uy, mamá, me estás controlando. No, me ves un solo tilde, dos tildes, me clavaste el visto. Todas esas cosas que decís, y nos pasa al revés. Y le pasa el papelito por abajo con el rush que le dice estoy viva, y es una risa en la sala. Pero claro, y después rompe el registro cuando abre la puerta y dice, no, en realidad, claro, quien salió es una nena. Pero ¿qué pasó? Y ese registro es muy lindo, más allá de lo que nos haga llorar la película, porque salís del costado depre, de la decrepitud, ya que estamos hablando de depre, ¿no? Que te suele traer la vejez y los achaques y el encierro y quizás terminas en un hogar. Rompe con eso y por un rato te olvidas que ella tiene una enfermedad y que es inevitable lo que vamos a terminar viendo al final. Pero sí, también hay algo en relación al arquetipo madre, ¿no? Y lo femenino, porque también me parece que no es inocente que Sol haya trabajado sobre la figura de la madre. Digo, hay muchos momentos en el guión donde a mí me pasaba leyéndolo que decía, wow, qué interesante también, ¿no? Porque habla de la, como de la falta de intimidad, o quizás esta idea de que las madres son madres a partir del momento en el que tienen a sus hijes, y ahí empieza la historia, ¿no? Pero en realidad, bueno, esas personas también tienen un pasado, tienen una niñez. Así y es. Para los hijos siempre es muy difícil imaginarnos a nuestras madres niñas y entender como cuáles eran sus, incluso sus pasiones, las cosas que las movieron, y para mí hay una conversión ahí muy, que es muy, dan un lugar cierto, me pasa eso, como que digo, más allá de la actuación de Matilde, que también hay que hablar de eso, porque... digo, podría haber salido muy mal este proyecto. Es algo que decimos mucho también, como esa escena que vos describís de cuando Leonidas hace hincapié en que la ve y la descubre y todo eso, pero después yo la tengo que redescubrir también. Claro, sí, tal cual. Y es una escena que podría haber salido muy mal. Y de hecho, filmándola yo tenía mis dudas, como que decía, bueno, ¿esto con qué lente lo van a filmar? Me da miedo el registro, como... y bueno, y nos tocó confiar y la verdad es que, bueno, a mí es una película que quiero mucho. Sí, sí, es hermosa. Yo anoté también una escena, y con esto vamos a ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo, que el otro día también, cuando recomendamos acá en el programa la obra de teatro Okazán con Carola Reina, que ella muestra cómo ella se pierde como madre de la mano de su hijo en Tokio. Acá hay una escena donde ustedes van a comer a un restaurante frente a la playa, y Leónidas agarra a mamá de la mano como cuando nos agarran a nosotros cuando somos chicos, y decís, esa inversión es hermosa, no es la inversión a la que estamos acostumbrados. Por eso felicito a la directora, a ustedes que integraron esta película, por mostrar un costado poético de esa parte de la vida hermosa, ¿no? Que nos puede sacar una sonrisa a pesar de la temática, y les recomiendo que vayan. El otro día Laura decía, bueno, vengan acá porque en el CCK va a estar solo un mes, pero la idea es que esto se prorrogue en el Malva. Disfruten donde quieran, la sala del CCK es hermosa, todos los viernes a las 7 y los domingos a las 8 en el Malva. ¿Vas a seguir presentándola?
Sí, son. Voy a tratar de ir a todas las funciones porque, como te digo, es una peli que a la que quiero acompañar de cerca. Me encanta. Me encanta que haga eso porque Fernando Salem, en cómo funciona casi todas las cosas, lo hizo y lo felicité en su momento cuando le dije qué movida hiciste en el Malva y estuvo casi un año en cartel. Así que me encanta. Totalmente. Que, bueno, que lo hay, apoyen hay que así. acompañar las películas. Bueno, Fer dice algo que es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Que es, si ustedes están viendo la película en el cine, ¿dónde estaríamos nosotros en ese momento? O sea, no tiene sentido. A mí me cuesta estar en mi casa cuando sé que la película se está proyectando. Tal cual. Así que, bueno, mi idea es ir, y en el CCK está gratis, y en el Malva... Ah, buen dato, no me acordaba de eso, sí. Sí. Sí, tal cual. Así que, bueno, sí, si la pueden ir a ver, es una peli que vale la pena verla en pantalla. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Antonella, por esta entrevista. No, ustedes. Y éxitos con la peli. Un abrazo grande. Dale, abrazo gracias. Enorme. Chau, chau. Bueno, nos vamos.